Cinemark presenta Los Antiguos. Mi amor, llegamos primeritos. Ponte a la fila para que nadie nos quite el puesto. Ya, perfecto, pero verá, usted vaya a ver los afiches para ver qué película escogemos. No, mi amor, mejor le preguntamos la sinopsis a la chica de la taquilla. Es una genia. No seas antiguo, actualízate. Compra tus boletos y snacks en nuestra web cinemark.com.es o descargando la app. Preventas, estrenos, carteleras, promociones y más. Aprovecha nuestros beneficios online. Más fácil, más rápido y con el 50% de descuento en boletos de lunes a viernes. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Aplican restricciones. Hola chicos, soy Helen Lombardi. Bienvenidos a mi programa, el Money Hill Show. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le encanta, que es viajar. ¿A quién no le encanta viajar? A todo el mundo le encanta viajar, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de cómo viajar inteligentemente, de una manera inteligente en donde puedas ahorrar y disfrutar al mismo tiempo. No te olvides inscribirte a Café Club TV. En unos minutos va a estar ahí, bueno, ahí está ya nuestro QR, el código, para que te suscribas. Entonces, el día de hoy estoy súper emocionada porque yo me encontré de viaje. Entonces, dije qué mejor momento para hablar de este tema que a todo el mundo le encanta, que es viajar. Y como nos encanta viajar, también queremos economizar y ¿Es posible que economicemos cuando vayamos de viaje? Porque cuando vamos de viaje, normalmente la experiencia es de, podemos decir, gastar, pero la experiencia es de que vas a usar tu dinero, ¿verdad? Todo cuesta, el pasaje de avión cuesta, las maletas cuestan, si vas a un lugar cuesta, la estadía cuesta, todo cuesta, tiene un precio. Entonces, ¿cómo podemos economizar o cómo podemos ahorrar cuando estamos viajando? Primero que todo, te lo voy a dividir en algunas partes. Y la primera parte en la que quiero que tengas conciencia es la primera. Quiero que tengas conciencia de cuando vas de viaje, necesitas tener un presupuesto, ¿ok? ¿Por qué tener un presupuesto? Al tener un presupuesto, cuando tú regreses de tu viaje, no vas a sentirte mal. ¿Por qué? Cuando tú regresas de viaje, no vas a tener que otra vez pensar, ay no, qué estrés, me quiero ir otra vez de viaje porque ahora me toca pagar todo esto que gasté o que sobregasté y ni siquiera terminaste de disfrutar las vacaciones de las cuales regresaste. Y ya estás planeando en las otras vacaciones que vienen porque te endeudaste o porque gastaste más de lo que tenías imaginado, porque no era un presupuesto real, sino era imaginativo. Cuando digo imaginativo en tu imaginación, me refiero a que dices, voy a gastar un ejemplo, $2,000. Y cuando regresas, te das cuenta que gastaste $3,000. O 4,000 o 5,000, porque no hiciste cuentas en realidad y no tuviste un presupuesto, ¿ok? Cuando hablamos de un presupuesto, te doy un ejemplo, lo mejor que puedes hacer es tener una cantidad que vas a gastar por día. Ejemplo, voy a gastar $100 por día, me voy a quedar 3 días o 4 días o una semana, depende de cuántos días tú te vayas a quedar de viaje. Okay, porque si vas solo por 3 días, el presupuesto cambia y depende de tu presupuesto también. Okay? Ten en consideración eso. Vas por día. Okay? 100 por día, 20 por día, 40 por día. Vas por día. Okay? De esa manera tienes una estructura. Okay? Lo otro que me encanta hacer cuando yo voy de viaje, lo primero que yo hago es tener una escala digital. ¿Para qué? Para poder pesar mi equipaje. Como mujer que soy, me encanta traer ropa, me encanta llevar opciones de vestimenta, pero lamentablemente puedes llegar a tener sobrepeso en tu equipaje y la verdad, soy culpable,
A mí me cuesta no sobreempacar o empacar de más. Soy muy consciente de eso. Y cada vez que viajo, la verdad, me cuesta un poco o mucho tratar de no empacar de más, porque muchas veces no termino usando toda la ropa que llevo de viaje. Y me ha tocado pagar sobrepeso, lamentablemente. Entonces, sí tengo una escala. Y le rezo siempre para que me ayude. Y esa escala me ha ayudado mucho y también me la llevo de viaje porque es chiquita, es digital. ¿Ok? Me ayuda muchísimo. Lo segundo que me ayuda muchísimo también, compré unos empaques para viajar, se llaman packing cubes. ¿Ok? Y de esa manera me ayuda a organizar mi ropa también. Me encantan. Recomendado. ¿Qué me encanta hacer? Lo primero que me encanta hacer cuando voy al mi destino o al destino al que haya elegido, voy a un supermercado. ¿Okay? Lo primero que hago es ir a un supermercado. ¿Por qué? Me encanta comprar snacks ahí o si el cuarto en donde te vas a hospedar tiene refrigerador. Me encanta ver opciones, a veces comprar jamón o pavo y los tengo ahí para hacer sándwiches. De esa manera, si eres consciente, cada desayuno o cada lunch te puede llegar a costar de 30 a $40. ¿Ok? Fácilmente. Un café, $5 o $6. Un pan, otros $5 o $6. O si quieres que un juguito, si quieres que un sanduchito, te va costando. Y somos dos personas, muchas veces nos hemos dado cuenta que un desayuno o un lunch súper simple no deja de costarte de 30 a $40. Si te vas por una semana de viaje, haz las matemáticas y qué pasa, de ahí tienes cena. Y de ahí si quieres ir a un lugar o a otro, o quieres ir a pasear, va agregándose, ¿no? Entonces, es buenísimo para desayunos y para lunches economizar, anda al supermercado, compra cosas que puedas usar para snacks y para el desayuno también, si es que tienes la opción, ¿no? O donde te vayas a quedar tenga un refrigerador, ¿ok? Otra cosa que me encanta hacer también es buscar panaderías. Bueno, en inglés, bakeries. Me encantan, ¿por qué? Porque tienen normalmente desayunos muy buenos. Los precios son muy buenos también. No siempre son como las de un restaurante. Y me encanta porque tienes opciones también. Entonces, me encanta buscar panaderías o, bueno, bakeries, porque son buenísimas para darte o proporcionarte opciones sin, ahí está la panadería, sin tener que gastar lo mismo que gastarías tal vez en un restaurante de lujo o en un super restaurante. Y tienes opciones también. ¿Ok? Otra cosa que me encanta hacer también, busco el área en donde me voy a quedar y veo si en esa área tienen rooftops. Rooftops te proveen también con una experiencia muy linda. Y lo mismo que gastarías o comprarías, no sé, si te vas a tomar un vinito, por ejemplo, puedes ir a un rooftop. Tienen normalmente un ambiente bellísimo, no pagas más por las vistas y te da una experiencia muy linda a tu viaje. ¿Qué? Me encanta hacer eso. Y otra cosa que me encanta hacer también, voy a o busco si hay una licorería y compro mi propio vino, ¿no? Y también compren el este para abrir o no se olviden de comprar algo para es que sea fácil abrir la botella. ¿Ok?
Es buenísimo porque puedes comprarte una botella muy buena de vino y con precios de licorería. ¿Ok? Ahí está, una terraza, son terrazas, esa es la palabra, rooftop. Son terrazas, puedes encontrar terrazas, tienen vistas muy lindas y puedes también de ahí, normalmente yo pregunto a las personas que trabajan ahí si conocen de algún lugar que me puedan recomendar. Normalmente me dan muy buenas sugerencias, ¿no? Muy, muy, muy buenas. Y de ahí lo que yo hago es busco, digamos, los reviews o veo si los lugares que me están recomendando, que me han recomendado, tienen buenas recomendaciones o otras personas lo recomiendan. ¿Okay? Me encanta hacer eso también. Y otra cosa que me encanta hacer también, que me ahorra mucho dinero, no siempre te tienes que quedar en el lugar más top del mundo. Puedes elegir un lugar que está bien, ¿no? De acuerdo a tus gustos y a tus necesidades y a tu presupuesto. Y lo que hago es busco un lugar que tal vez, si estaba a $500 la noche. Normalmente estos lugares tienen un lobby o tienen bares, restaurantes, tienen piscina, tienen un spa y puedes tener el mismo acceso a que si te estuvieras quedando en el hotel. ¿Ok? Y si quieres manifestar, vibrar alto, es espectacular porque igual estás en este super lugar. Sin estar pagando, un ejemplo, $500 la noche, ¿no? A veces más. Y puedes disfrutar del lugar perfectamente, ¿no? Me encanta también hacer eso. No me estoy quedando, es un lugar bello, tiene una vista bella, pero estoy cerca de el Ritz, estoy cerca del Hotel. Y he ido algunas veces, he ido a su cafetería, he ido a los restaurantes que tienen ahí y no pasa nada, es lo mismo, es la misma experiencia. Prácticamente tú casi no pasas en tu cuarto cuando viajas, ¿no? Y si tienes familia, es súper, ¿ok? Otra cosa que me encanta hacer cuando viajo, y eso sí es súper recomendado, dando hambre pensando en eso, es buscar las happy hours, la hora feliz. Es buscar happy hours en el área en donde tú estés. Ese ejemplo te di con las terrazas, perfecto, terrazas, pero hay muchos restaurantes que ofrecen happy hours. Muchas veces encuentras aperitivos a mitad de precio o súper económico. Y es la misma comida, es el mismo menú, el mismo chef, ¿ok? De restaurantes que normalmente tienen precios 3, 4 veces más altos. A veces puedes también tratar la comida o probar la comida antes de comprometerte a tener una cena formal en este lugar, tal vez súper top o súper lindo, ¿verdad? Y puedes tener un pequeño como entremés, aperitivos. Y puedes de esa manera probar, ¿no? Muchas veces he ido a lugares que son súper, súper caros. Y la verdad, cuando he pedido y he comido, no me ha parecido que el valor ha estado ahí. Y sí, la experiencia es muy linda, pagas por la experiencia. Pero la verdad, no le veo el valor. No le veo el valor. Puedo usar mi dinero para otras cosas más importantes. Entonces, pero me encanta eso. Los happy hours son súper recomendados. También tienen muchas veces vinos o tienen cócteles a mitad de precio o a veces súper accesibles. Son fantásticas. Normalmente son temprano, entonces no te las pierdas. ¿Okay? Estos son mis tips para viajar de una manera inteligente. Otra cosa también que es buenísima, si viajas con tu esposo tu esposo, tu novio toma, qué sé yo,
whisky o algo así fuerte, lo puedes comprar en el duty free, ¿verdad? Porque los cócteles son carísimos cuando viajas. Si te pones a pensar, te tomas uno o dos cócteles, digamos, en tus vacaciones por día, digamos, se lo digo, digamos, puedes llegar a gastar un poquito excesivamente. Y normalmente después de uno o dos, ya el tercero viene solito, entonces puede llegar a ser costoso. Ajá, puede llegar a ser costoso. Y muchas veces esos coctelitos inocentes, muchas veces los preparan con mucho azúcar o normalmente como que son un poquito como de jugo. Entonces, por eso es buenísimo si vas al duty free y tú puedes prepararte tu propio cóctel. Te ahorras, te lo haces mejor a veces que en los lugares, te ahorras muchísimo. Ok. So, me encanta ese sí, es mi preferido. Ese tip es buenísimo. Los precios normalmente son mucho más económicos. Otro tip que me encanta también es el tipo de restaurantes que normalmente elijo. Muchas veces no siempre son de comida que sea muy pesada también. Porque muchas veces cuando estás de viaje, a veces no nos damos cuenta, pero llegamos a comer de más, a tomar de más, y cuando te das cuenta no estás disfrutando en realidad el viaje, no estás disfrutando haciendo otras cosas. A mí me encanta incluir actividades, por ejemplo, que son gratis. Fui a caminar a la playa, fuimos a una marina, ¿no? Eso es gratis, no cuesta nada. Y también incluir actividades que no solo sean de socializar, también puedes tener actividades que te ayuden o que te empujen a hacer cosas que normalmente a veces en nuestro día a día no hacemos. ¿Ok? Alguien también me había recomendado, la verdad no lo probé todo, pero me había recomendado Airbnb Experiences. Puedes ir online y buscar también qué tienen ahí, ¿no? Pero recomendado también, no es pagado por Airbnb. Son actividades que también ellos ofrecen para personas que están viajando. También puedes revisar eso, me parecen muchas actividades súper. Ahí vi algunas actividades que la verdad me encantarían probar o tratar algún día. En este momento no las probé todas, pero tenía muchas actividades muy buenas y muy accesibles. Me encantó la opción que tenían también y tienen por todas partes, por todo el mundo. Y es una opción también muy buena. En vez de ir a un hotel, también puedes rentar un Airbnb y si vas con algunas personas, pueden dividir los costos. Sale súper económico. ¿Ok? No sé si han tenido alguna experiencia o no con Airbnb, pero también recomendadísimo. Otra cosa que me encanta también hacer, estaba diciéndoles hace un momento, es busco tipos de restaurantes que sé que la comida no es de turista. Muchas veces cuando viajamos, nosotros no sabemos en realidad las áreas en la que tal vez la comida sea muy frita o todo comida como rápida. La verdad, a mí me encanta comer bien, me encanta la mayoría de veces comer saludable y a veces en las vacaciones nos podemos olvidar de eso. Me encanta revisar que los restaurantes que sean locales, que sean locales y que usen productos locales si es posible, ¿no? Muchas veces pensamos que la comida chatarra es más económica o comida rápida es más económica que tal vez ir a un restaurante y no es siempre así. Muchas veces pensamos y tenemos esa creencia, pero en la comida rápida, los restaurantes de comida rápida, los costos a veces son los mismos. ¿Ok? Para mí, opinión, a mí me gusta
comer comida fresca, no siempre frito o comida rápida. Entonces sí busco restaurantes. Acá vivo en los Estados Unidos, entonces busco restaurantes a veces colombianos o latinos, también muchos restaurantes cubanos, porque la comida normalmente es fresca y es muy parecida a la de Latinoamérica, ¿no? No, los colombianos tienen muy buenos restaurantes por acá, no muchos ecuatorianos, restaurantes he visto por acá, pero bueno, también busco eso. Y también no tienes que sobrecomer y como que si nunca vas a comer en tu vida. Puedes ser también consciente de que cuando llegues a tu casa vas a tener que pagar todo esto otra vez si lo estás poniendo en la tarjeta de crédito. Entonces ahí viene un vicio de que, ay, no, qué estrés, estoy amargado, amargada. Entonces sí es importante ser consciente. No tienes que comer aperitivo, plato principal, el postre, el café, o sea, no necesitas hacer todo eso. Sí, tal vez una noche puedes elegir en donde dices, ok, este día vamos a tener la cena más grande, puedes ponerlo, le llamo el fancy dinner. Puedes tener la cena elegante, ¿no? Y otros días pueden ser más casuales. Como te decía anteriormente, puedes buscar panaderías donde hacen sándwiches o delis, que son un poco más, los precios son más conscientes, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que cuando vamos de viaje, sí, estamos tratando de disfrutar, pero también tenemos que ser conscientes porque si lo haces para escapar tu vida, y lo haces porque no te gusta tu vida, no te gusta, ya estás pensando en que vas a regresar a casa y ya estás con ansiedad y ya estás mal. Entonces, si viajas para escapar, vas a tener que siempre vivir en esa lucha constante de escapar. Yo me di cuenta de que soy en esa parte muy afortunada. Hubieron muchas veces que no me sentía así, en la cual yo sí soy feliz regresando a mi vida normal. Entonces mis vacaciones son muy diferentes ahora porque no necesito, no tengo esa necesidad emocional, porque es una necesidad emocional al final del día de escapar la vida que nosotros creamos inconsciente o conscientemente, y no hay viaje que va a ser suficiente de esa manera. Porque lo que tú estás buscando, sí, te distraes, es muy lindo, conoces, perfecto, pero vas a tener que regresar a ese lugar del cual estás escapando. Entonces, también si ponemos toda esa energía en este viaje, ¿por qué no ponemos también toda esa energía en crear algo que cuando regresemos estamos felices de regresar? Yo creo que esa es la parte más importante que quiero compartir con ustedes. La importancia también de crear una vida a la cual estés feliz regresar después de ese viaje. Porque los viajes son lindos. Hace poco, hace unos meses atrás, y parece que fue mucho tiempo atrás, fueron meses atrás, estuve en Europa por primera vez. Siempre lo postergaba, siempre estaba muy ocupada, muy esto, muy el otro, y no lo hice prioridad. Al fin, lo hice una prioridad, fui. Fue una experiencia bella, pero me hizo también darme cuenta de muchas cosas. Me hizo muy, muy, muy agradecida también de que tenía todo. Cuando llegué y regresé a mi casa, tenía todo. Tenía un hogar, tengo un techo, comida, y a veces nos olvidamos de ser agradecidos. Que creemos que en otro lugar o que todos nuestros problemas se van a acabar cuando vayamos a otro lugar. Y ponemos toda esta energía en estos viajes, en escapar.
y podemos usar la misma energía para crear una vida mejor para nosotros mismos. Eso no te lo quita nadie. Vas a ir de viaje, vas a regresar a una vida en la cual tú estás feliz. Eso es más importante en realidad que el viaje. Pero, como les decía, me encanta compartir los tips o las cosas que yo hago cuando viajo. Porque me encanta. También me encanta compartir con personas conocidas cuando he ido a algún lugar que ellos están yendo, les hablo de lugares, les digo desde un punto de vista sincero. Hay lugares que me han recomendado, me han dicho que es el mejor del área y he ido, y la verdad mi experiencia a veces no ha sido así, pero la única forma de saber si el lugar es bueno o no, para mí, es a veces probándolo. Tal vez lo que para mí es algo delicioso, para una persona va a decir, no, mucha sal, oh no, le falta esto. Entonces, es mi perspectiva. Para mí, a mí me ayuda mucho hacer todo lo que yo les estaba, que les estaba recomendando. También me encanta, yo viajo con mis bolsitas de té, una viejita. A mí me encantan también. No, puedo tener mi propio té en cualquier lugar, también lo hago. Pero lo que quiero que ustedes tengan o obtengan de este video es de que sí puedes viajar con planificación, de que no tienes que siempre tirar todo el dinero como que si no vas a viajar o nunca más vas a volver a viajar en tu vida. Al contrario, siendo consciente y planificando con inteligencia, no con emocionalidad, puedes viajar más. Si tú dices, ok, voy a ahorrar tanto para mi viaje, tanto a la semana, $100 cinco veces son $500, así de fácil. 12 veces, 1,200. ¿No? Cuando tú coges pequeñas cantidades y las divides, ves que es bien accesible. Y no es de que viajar es solamente para la gente que tiene dinero. No es así. Si tú de verdad quieres viajar más, planifícalo. Planifícalo que es posible. Hay tanto acceso a tanta información que es buenísimo. Alguien me habló de una aplicación también que es para piscinas, o es un website que puedes comprar un pase todo el día. Como yo te decía, no tienes que quedarte en un super lugar, puedes quedarte en un lugar más económico y el resto del dinero distribuirlo para experiencias o para tal vez ir a comer a lugares que a ti te gusten o hacer cosas que siempre has querido hacer. Y que tal vez solo le ofrece el destino al que estés yendo. Una vez fui a Hawái, hermoso, y en Hawái tienen submarinos. Y fue una experiencia linda o divina, o no sé si fue de las Islas Caimanes, uno de esos. Cada ticket costaba ciento y pico. Si es una familia de cinco, estamos hablando de una cantidad sustancial para una sola vez. Entonces, sí es importante, si vas a hacer actividades de ese tipo, tal vez las puedes buscar más económicas. Puedes prepararlas con tiempo para que te cueste un poco menos, porque sí puede llegar a ser costoso, pero si planificas con tiempo, y ahora no tienes que ir a cada distracción tampoco. No tienen los delfines, tienen esto, tienen el otro. Elegir una o dos actividades de las cuales son para ti, como que wow. Porque muy probable es que si vas luego de viaje a otra isla, vas a tener también unas actividades similares. Me acuerdo que fui a ese submarino, nunca había ido a un submarino, para mí fue wow. Pero ahí viajé a otra isla y también lo ofrecían. Y yo pensé que solo ahí, fue muchos años atrás.
Pero es muy importante que tengas esa mentalidad viajando. Es decir, bueno, lo puedo hacer aquí o no lo puedo hacer aquí, tal vez lo hago en otro lugar, tal experiencia la puedo vivir en otro lugar. Pero hay experiencias que no se pueden repetir. Un ejemplo, las caídas del sol en Hawái son de verdad, por algún motivo, ¿verdad? Son espectaculares y conocidas en todo el mundo. Es como la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿verdad? Son cosas que no vas a experimentar en ningún otro lado. Esas caídas de sol, hasta el día de hoy tengo la imagen, hermosos, hermosísimos, ¿no? Y es todo un show, todo el mundo para, no hacen nada, es increíble. Yo nunca había visto algo así, de que todo iba como con la caída del sol, es un evento. Algo tan, no digo tan simple, pero algo que es gratis, es increíble. Esas son experiencias reales. ¿No? El resto, entiendan, hay ciertas cosas que son comercializadas. También sería buenísimo agregar, me acuerdo cuando fui a Hawái, yo también tenía como que esta imagen de que iba a ser de cierta forma, de cierta manera, y esto y el otro. Y esa era la idea que yo tenía de Hawái. Entonces, muchas veces tenemos una idea preconcebida del lugar en donde vamos. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de experimentarlo desde una manera más consciente. ¿No? Por ejemplo, alguien puede venir, quieren tomar un tour a la caída del sol y no sé cuánto, son $300 por persona. Es muy fácil eso, ¿ah? Pero me acuerdo, estaba ahí enfrente, así, pum, a cierta hora, era un espectáculo. Muchas veces no tenemos que gastar como que si no va a haber un mañana y sí podemos disfrutar de una manera consciente. Hay cosas, ser más feliz, disfrutar el gozo, reír, que son experiencias en sí, que son experiencias. Esas no las compras. Y darte la oportunidad de viajar tal vez a lugares que tú nunca imaginaste en tu vida ir. ¿No? Y no con esa película de Instagram o de esto y no sé cuánto, haciendo esto o el otro. No necesariamente, no tiene que ser así. Igual tú puedes viajar. Solamente tienes que ponerte la meta de cuánto vas a empezar a ahorrar para ese viaje. Y si lo vas a poner en una tarjeta, ponerte un límite y saber que lo vas a pagar. Te aconsejo en un solo pago, es la verdad, pero la economía es la economía, y si no es así, te recomiendo entonces que lo pagues en dos o tres partes. ¿Ok? Pero no te endeudes tanto para decir que te fuiste de viaje. No lo tienes que hacer. Bueno, les he compartido unos de mis secretitos cuando viajo. Espero que les ayude de cierta manera. Y soy Helen Lombardi. Estás viendo el programa de Money Healer por Café Club TV. Suscríbete con nosotros y nos vemos la próxima semana. Ok, ha sido un gusto. Espero que hayan disfrutado mi programa. Gracias. Chao.
Cinemark presenta Los Antiguos. Mi amor, llegamos primeritos. Ponte a la fila para que nadie nos quite el puesto. Ya, perfecto, pero verá, usted vaya a ver los afiches para ver qué película escogemos. No, mi amor, mejor le preguntamos la sinopsis a la chica de la taquilla. Es una genia. No seas antiguo, actualízate. Compra tus boletos y snacks en nuestra web cinemark.com.es o descargando la app. Preventas, estrenos, carteleras, promociones y más. Aprovecha nuestros beneficios online. Más fácil, más rápido y con el 50% de descuento en boletos de lunes a viernes. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Aplican restricciones. ¿Tienes WhatsApp? Tienes Pocket. Con Hello Pocket podrás cobrar a todos tus clientes desde tu teléfono. ¿Cómo? Simplemente enviando un botón de pago por WhatsApp, sin salir de la conversación ni descargar apps. Cámbiate a Hello Pocket.